Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes a todos. Nos encontramos ya en la última día, bueno, en el último día de fiesta, en la última actividad para esta fiesta de San Ildefonso. Hoy es el gran día. Hoy es el gran día de la fiesta. La fiesta, bueno, la iglesia celebra esta fiesta de San Ildefonso el 23 de enero. Y hoy nos encontramos acá para compartir con todos nuestros hermanos esta procesión, solemne procesión de la imagen del patrón San Ildefonso acá en nuestra parroquia de San Ildefonso Iztahuacán. Así que la iglesia celebra hoy la fiesta de San Ildefonso. Nosotros también, acá como ixtahuacanecos, pues tenemos la imagen acá en nuestro templo parroquial. Y por ello, pues, se realiza en honor a San Ildefonso esta fiesta cada enero de cada año. Por ello ya hemos visto ya la salida de las imágenes que recorrerán las calles de acá de nuestro pueblo. El día de ayer también, pues, se hizo la procesión a esta misma hora, y hoy, por ser el tercer día, pues también se está llevando a cabo. Cabe mencionar que al final de, después de la procesión, pues vendrá también lo que es la despedida de las imágenes, y por ahí vemos a la Apoj Bechtachep, que es la actual Apoja Hetzel. Y en esta ocasión, pues, ¿no? Ah, bueno, entonces no es ella. Sí, porque la Apoja Hetzel es de Acal, y entonces por eso la habíamos confundido. Casi son parecidos, creo que son familiares, ¿verdad? Bueno, pues entonces por ahí viene la imagen del patrón San José de la aldea Acal. También viene la reina que acompaña esta procesión, acompaña la imagen. Todos los cofrades, pues, están haciendo este trabajo de poder acompañar cada imagen de su comunidad. Después de esta imagen de San José, vemos también la salida de la imagen de San Miguel Arcángel, de la comunidad de San Miguel. De la misma manera vienen sus reinas. Viene también el cofrade vistiendo una camisa que los identifica también, una camisa de color corinta. Y atrás, pues, también vienen las señoras de los cofrades del patrón San Miguel. Y por aquí ya tenemos también la presencia de nuestro compañero Milton, y somos quienes vamos a estar acompañándoles en estas actividades ya de este día 23 de enero. Vamos a iniciar saludando a doña María Felipe Domingo de Chanchiquiá. Ella se acercó acá a las cámaras de Santa Cruz MAM y dio una su colaboración económica. Gracias siempre por tener presente también a este medio de comunicación de nuestra parroquia de San Ildefonso, como lo es Santa Cruz MAM. Vemos la salida ya de la imagen de San Marcos Evangelista. Ellos vienen de la comunidad de Polajá, allá en la orilla del río Cuilco. A todos los buenos amigos de Polajá y de todos sus caseríos, del cementerio, de Siete Caminos, de Chejomel, de La Estancia, saludos cordiales a todos los amigos entonces de Polajá. Sí, esta transmisión. Bueno, siguen los hermanos y hermanas que van a estar acompañando esta procesión. Hoy es la segunda procesión de la fiesta. Hoy también podríamos decir que, pues, ya se va culminando esta festividad. Al regresar la procesión, estaremos transmitiendo para ustedes la despedida de las imágenes. Así que no se pierda, no deje de sintonizar Santa Cruz MAM, ya que al terminar la procesión se estará transmitiendo la despedida de las imágenes.
Vea qué bonita la playera de esta cofradía, la cofradía de Santiago, Santiago Apóstol. Vamos a enfocar por acá. Ahí está, se ve celeste, celeste la playera, pero en la parte de atrás está también la imagen de Santiago Apóstol. Ahí mire qué bonita la creatividad aquí de la cofradía, una cofradía de la comunidad de Chanchiquiá. Esto ahí van los amigos de Chanchiquiá del Apóstol Santiago. Vamos a enfocar también a la imagen. Esta es la imagen del Apóstol Santiago, una fiesta que se celebra en el mes de julio allá en la comunidad de Chanchiquiá. Ahí van los hermanos y hermanas de esta cofradía correspondiente a la imagen de Santiago Apóstol. También nuestro saludo especial para todos los amigos y amigas de esta comunidad, originarios de esta comunidad y que tal vez siguen esta transmisión lejos, lejos de esta tierra. Nuestro saludo cordial para todos ustedes. Vamos a seguir, vamos a dar también una vista panorámica del ambiente en este momento acá en la plazuela parroquial. Vea usted la afluencia de los fieles, de los vecinos. Que sí, son muchas las personas que se han encaminado acá para este inicio de la procesión. En esta procesión pues también se nos comunicó que iba a estar acompañando los moros, y sí es cierto, ya están ahí algunos ya listos para el turno correspondiente, y también van a estar acompañando los integrantes del Comité San Ildefonso. Vemos ahora la imagen de la Virgen María, es una imagen parroquial. Por eso es de que es el consejo parroquial y algunos consejos comunitarios los que están acompañando el anda procesional y también la sombra respectiva. Esta es una imagen parroquial. De igual manera, una patrona de la parroquia es la Virgen de Guadalupe. Y aquí está a cargo de las señoras de Guadalupe. Ahí ven ustedes a las señoras de Guadalupe que van también acompañando esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Y otras personas que han querido colaborar también con la sombra de la imagen, que es muy, muy necesaria, como su nombre lo dice, para sombra, por esos temas de sol, las imágenes son cuidadas, y también el tema, cuando a veces toca la lluvia, pues también se tiene ese cuidado respectivo. Imagen de la Virgen de Guadalupe, entonces la patrona de la parroquia, y posterior a la imagen de la Virgen de Guadalupe ya vemos que viene también la imagen del patrón San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, otro patrón de la parroquia, también viene en los brazos de la cofradía correspondiente al patrón San Francisco de Asís. Y ya también, ya saliendo por la puerta principal, pasando por ese arco de flores que se preparó como entrada de nuestro templo, el templo de San Ildefonso, pues también ya viene saliendo el patrón San José. Y todos a espera también de la salida de San Ildefonso, ya que es el festejado, es celebrado justamente hoy 23 de enero. Hoy la Iglesia Universal, hoy la Iglesia en todo el mundo celebra la fiesta al patrón San Ildefonso, obispo de Toledo, allá en España. Todo el mundo, no solamente es en Ixahuacán, es en todo el mundo. Usted, si tiene la posibilidad de visitar un santoral, puede verlo ahí, si lo tiene en físico, puede buscar en el internet un santoral, y ahí encontrará que hoy todo el mundo celebra a San Ildefonso, y hoy acá en San Ildefonso, Ixahuacán, pues con justa razón, es el patrono de nuestro municipio, de nuestro pueblo, de nuestra parroquia, San Ildefonso. Y un dato específico también, voy a enfocar también el templo, este templo dedicado a San Ildefonso, un 23 de enero, un día como hoy, pero del año 1759.
1759 es el año en el que se dedica esta imagen al patrón San Ildefonso. Ahí vemos también al párroco, al padre Gabriel, que también acompaña esta procesión, la cofradía de San José. Y como les decía, ahí viene ahora la marimba acompañando la imagen de San Ildefonso. Vamos a hacer un acercamiento a esta imagen. Ahí van las señoras, las esposas de los cofrades de San Ildefonso, la marimba, que es característica de las fiestas, y el tambor y la chirimía, que también es propia de estas festividades. Imagen entonces de San Ildefonso. Toda persona que desee presentar su oración, toda persona que desee también dar una ofrenda a la imagen del patrón, pues se acerca ahí a la anda procesional, y los cofrades de inmediato bajan el anda para que los fieles puedan acercarse a la imagen de San Ildefonso. Es una procesión que sí lleva bastante tiempo, pero se debe mucho a este momento especial. Todos los feligreses, todos los vecinos que quieran saludar, acercarse a la imagen del patrón, pues lo pueden hacer con toda confianza, y la cofradía pues se toma el tiempo correspondiente. Es la imagen de San Ildefonso, la imagen pequeña, la imagen de las procesiones. Especial de Santa Cruz Mam en esta salida de la procesión. Seguimos. Thank you.
Seguimos entonces con nuestra transmisión en este día 23 de enero, día lunes 23 de enero del año 2023, cuando estamos observando ya la salida entonces de la imagen del patrón San Ildefonso, imagen pequeña que sale a las procesiones, que es también la que va a visitar las comunidades, y pues también la imagen grande es la que se queda en el altar de festejos. Y es así entonces como, pues por acá nosotros acompañándole lo que es la procesión. Así que bienvenidos y bienvenidas quienes se están conectando a esta transmisión. Les estamos dando la cordial bienvenida. Este es el ambiente acá en nuestra parroquia de San Ildefonso. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias por estar conectados a Santa Cruz Mam. Hoy celebrando la fiesta de nuestro patrón San Ildefonso. Hoy desde nuestra parroquia de San Ildefonso, en esta procesión, último día de fiesta, y en este último día pues es cuando se celebra en honor al patrón San Ildefonso, una persona que le entregó su vida a Dios, dejando todo por la vocación del sacerdocio, hasta que finalmente llega a ser obispo. En Toledo, España, entonces, Toledo, España, San Ildefonso, pues también por la entrega, por su humildad, recibe en manos de la misma Virgen María una casulla, es la capa que lleva en estos momentos la imagen, una casulla que le hace la Virgen como agradecimiento a la entrega que le hace a Dios, y por ello pues también se queda esta imagen con la casulla que le da la Virgen María, y diciéndole, bueno, este es mi capellán, este es mi fiel notario, él es el fiel que siempre me sigue. Así es entonces como nosotros estamos acá tratando de compartirles esta procesión desde nuestra parroquia de San Ildefonso, y por acá también vendrán los moros acompañando esta procesión. Así que saludos a ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía de Santa Cruz Mam. También le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro compañero Rafael García, que también nos está acompañando en estos momentos. Vamos a desprenderlo un ratito ahí de la familia. Las impresiones, Rafa, en esta fiesta de San Ildefonso. Pues aquí alegres y contentos, porque Dios nos ha dado la oportunidad de cómo ir conviviendo esta fiesta en honor a patrón San Ildefonso. Y por supuesto que estamos observando varias actividades, tanto religiosas, sociales, culturales, y de eso se trata. De eso se trata la fiesta en honor al patrón San Ildefonso, para que de una u otra forma pues demos a conocer nuestra fe, de una u otra forma demos a conocer el cariño, el amor que le sentimos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y no cabe duda también a patrón San Ildefonso, que con el punto de veneración que tenemos a su imagen, pues venimos disfrutando de esta feria, de estas actividades que están en honor a él, por supuesto, en honor a él, y así la llevamos. Así que
transmisión con Radio Santa Cruz Mam, hasta junto con Lalo, Santema Turcana, Yekbel, saludo, Tanma de Etzel, Tanma de Tatlosh, hasta junto con Yekbel, Ma Culcana, saludo, Yekel de Té, hasta junto con Label Xol, junto con Label de Man, de Man Dios, de Man Jesucristo, Chego Chan, San Ildefonso, pues Ajo y Sandy. Bueno, vamos a continuar con amigo José Luis, que está en la transmisión de esta procesión en honor a San Ildefonso. Adelante, compañero. Buenas tardes, de Kei Gajil, que es cuando que tiene de sobrio lo que en Santa Cruz, un manjal de Kei Hatum Lataya, pues que tiene pues a Santa Ildefonso Tlosh, pues de. Tiene y también porque no me cuca que hace chul volver de te que hace cuca la llegó volvente es un busco un que ofrenda los hicieron los luchan que cuca la más chul ten saludo y volver de te pues también también saludo hasta que vicen los tesmas más chul ten lucan también que hay un tes pues hasta nece en ches que vicen y acompañarla de te procesión saluquena toptanme te así que salajo te que aquel chonde que en chivine visité to Santa Cruz mam ahí el que aquel que volvé al de que hasta me la en el chiquena pues con el chiquena se volvió el loquen así que nuestro saludo seguimos saludando a ustedes gracias por estar conectados a Santa Cruz mam. Y por aquí seguimos observando que por acá pues también los moros se hacen presentes, el baile de moros, la granada, por acá anda también el monito entregando juguetes, entregando dulces, entregando pelotas. Saludos a Jordi Gómez, saludos a mi mamá Lucía Felipe Ortiz, bendiciones, saludos Jordi, gracias por estar conectado. Brandon Ramírez también nos saluda, bendiciones a ustedes. Así que por acá entonces está este morito, este mono. Por acá también están todos los demás. Por acá están todos los demás moros quienes van acompañando. Y después de ellos también seguirá acompañando lo que es el convite San Ildefonso, que también van a acompañar esta procesión. Saludos a Alfonso, a Dibu, a Josefina Ortiz. Argentina Ortiz, se escapó el mono, sí, por supuesto se los escapó, pero nosotros seguimos enfocándoles. Entonces acá tenemos a los monos, tenemos a los toros. Ahora es al revés el asunto, ahora el amo es el que va de último. Si ustedes se recuerdan en la presentación y en las presentaciones de los moros, pues el amo es el que va encabezando, pero en esta ocasión es el amo el que se queda de último. Adelante va y van los monos, los toros, el vaquero, el negro, el caporal, el mayordomo, y por último va entonces el amo. Así que por acá entonces seguimos. Saludos a nuestro gran amigo Willy López.
siempre activos, por supuesto. Un poco mal de la garganta, pero siempre activos, gracias a Dios. Estamos bien. Mientras estamos bien, seguiremos proyectando los momentos de nuestra tierra copalera para que pueda llegar a muchas más personas. Si ustedes pueden hacernos ese favor de compartir nuestra transmisión para que pueda llegar a muchos más hermanos. Así que saludos entonces a nuestro gran amigo Willy, por situaciones de trabajo, pues no está con nosotros. Que Dios le bendiga también, San Ildefonso le bendiga. Así que seguimos entonces. Por acá ya está uno de los moros con el listón que es lo último que se realiza. Así que seguimos entonces, ya los moros va ya haciendo toda la entrega, porque es la última procesión. Campeche, México, Francisca Morales, Dios le bendiga, Francisca. Saludos a la familia Ordóñez Domingo del Platanar. También un hermano nos escribió desde Londres, Inglaterra. Así que no logramos visualizarle su nombre, pero salud en todo el mundo. Hasta donde usted se encuentre en esos momentos, en un teléfono móvil, en una computadora, en un televisor, sentado viendo nuestra transmisión, pues que disfruten. Disfruten de este momento que le estamos ofreciendo, ya que es parte de nuestra cultura copalera. Wilson Pérez, bonita transmisión, gracias Wilson. Eduardo Maldonado, saludos mi amigo, gracias. A ustedes también saludos cordiales, Dios les bendiga. Así que por acá entonces seguimos, y como ustedes pueden observar, ya nuestro patrón pues no pasa de ahí de donde estamos, aquí a media plazuela, debido a que pues muchas personas vienen, como ya les mencionaba, muchas personas vienen y quieren saludarlo, quieren ofrecerle su ofrenda, ofrecerle lo que tienen, pues darle su agradecimiento, darle también las peticiones. Seguimos saludando a Jacinto Luz desde Totonicapán. Por allá se encuentra en Santa María Chiquimula, dice departamento de Totonicapán. Santa María Chiquimula, saludos cordiales a todos allá en Totonicapán, gracias por estar con nosotros. Nosotros seguiremos caminando un poco entonces acá entre la bonita gente que nos está acompañando, quienes vienen por acá, de la misma manera como un homenaje a esta gran fiesta, también a patrón San Ildefonso. Como una ofrenda, como un homenaje, la familia Gómez también se une a la fiesta de San Ildefonso y Tahuacán, y ofrecerá entonces a través de los cascabeles de la sierra este concierto que tendrán después de que salga la procesión, concierto entonces por los cascabeles de la sierra hasta las 6 de la tarde. Es esto pues organizado por la familia Gómez, y nuestro saludo a toda la familia Gómez también allá en los Estados Unidos, a todos los de la familia Gómez allá en los Estados Unidos. Estamos seguros de que están visualizando nuestra transmisión, y si no, pues también les saludamos. Saludos también a Antolino Sales, Ánimo Copaleros, Josefina Ortiz. Saludos a no te conozco, dice Josefina Ortiz, pero saludos. Bueno, mi nombre es José Luis Pérez, siempre al pendiente de Santa Cruz, mam. De la misma manera, Iber Maldonado, buena transmisión. Jordani Jerónimo, Domínguez Antonio, Brandon Ramírez, la familia Ramírez Domingo también. Saludos allá en Georgia, a todos nuestros buenos amigos allá en Georgia, quienes siempre están con nosotros. Bueno, vamos a seguir caminando un poco por acá, vamos a seguir caminando para poder ofrecerles un panorama de lo que es nuestro templo parroquial. Y por acá vamos a ver entonces nuestro templo parroquial. Acá, así es como luce, así es como viste nuestro templo en honor al patrón San Ildefonso. Así que saludos entonces a todos los copaleros que se encuentran lejos de nuestras tierras copaleras, a Daniel Gabriel allá en los Estados Unidos. Así que saludos a ustedes allá en Atlanta, Georgia, allá en Miami, allá en Pensilvania, en Jacksonville, en Texas, en
en dónde más, ayúdenme ustedes a mencionar los estados. En Chattanooga hay gente, en West Palm Beach, allá también tenemos la comunidad de San Ildefonso. Saludos a Abelino, a Mike, a Don Policarpios, quienes están también dirigiendo la comunidad de San Ildefonso allá en West Palm Beach. También saludos a la comunidad de San Ildefonso allá en Chisec, Alta Verapaz, también a Nuevo San Ildefonso allá por Escuintla. Bueno, pues también todas las personas que han migrado, que han ido por trabajo, se han quedado allá, pues han hecho comunidad y por supuesto también han hecho honorle a su municipio de origen, San Ildefonso. Saludos a Dibú también, que nos está saludando a toda la gente copalera. Así que bendiciones entonces, gracias por estar con nosotros y nosotros ofreciéndole, como les menciono, les seguimos ofreciendo estas imágenes. Saludos a nuestro hermano Abelino Ortiz, bendiciones, gracias también por el apoyo. Saludos también a Mario Ramírez, a Chusita López desde La Democracia. Bueno, por acá los esperamos también el día de mañana, pues queda el último día de fiesta. Oma Domingo, saludos José Luis, dice felices fiestas allá en Florida. Bueno, saludos entonces en California, también California, en Massachusetts está Josefina. Saludos a Sur, también tenemos a, vamos a ver por acá, que nos menciona, gracias por estar interactuando acá conmigo. Bueno, saludos a, vamos a ver, ahí está Josefina compartiéndonos, estado de California, Alabama, Massachusetts, Virginia, Sur Carolina, Tennessee, tenemos Norte Carolina, también está Daniela conectada, está Nicolás Domínguez, Anderson Ortiz, Daniela Gabriel, José Alex, Nicolás Domínguez, Anderson Pérez, está Alfonso Velázquez también. Feliz tarde a todos, dice por acá. Bueno, también está Brandon Ramírez, también Jacksonville, Florida. Así que saludos entonces. Por acá estamos observando ya este que es el baile de moros. Bueno, nos vamos a ir hasta atrás y vamos a coronar acá para poder salir nuevamente a la procesión. Saludos entonces a cada uno de ustedes acá. A ver si no nos mete un cuerazo el vaquero que está por acá. Por acá están entonces todos acá. Vemos al amo, quien viene de último. Así que por acá ya vistiendo las últimas galas, haciendo los últimos pasos para nuestro patrón San Ildefonso. Hoy bailan la última vez ante San Ildefonso. El día de mañana la imagen se estará subiendo a partir de las 9 de la mañana. Siempre nosotros les estaremos acompañando y transmitiendo este momento. Así que seguimos entonces, así como finaliza entonces este primer baile acá en la plazuela. Así que vamos a seguir con nuestra transmisión. Quédese con nosotros, les tenemos esa tarde para poder transmitir. Ahí están los compañeros también agarrando fuerza para seguir compartiendo. Siempre es un poquito cansado, ¿verdad?, el estar por acá en este proyecto, pero también sabemos que Dios es bueno con nosotros y le debemos bastante a Dios, y por ello pues estamos nosotros también haciendo este trabajo aquí, servicios de comedor. Aquí pueden venir a pedir sus tacos, también tenemos chéveres, por acá hay que comida, carne asada, no hemos almorzado, y por acá también el servicio de comedor que hoy finaliza acá en la escuela parroquial, de la misma manera acá carnita asada, como les digo, no hemos comido, ya nos dio hambre solo con el olorcito. Vamos a pedirle a un compañero que venga a cubrirnos y bueno, pues también el estómago necesita de tortillas. Así que saludos a cada uno de ustedes. Entonces, como les mencionaba, gracias a ustedes por estar conectándose, por estar interactuando, de eso se trata. Y por eso, pues nos gusta bastante saludarles, con las disculpas de algunos que no podemos mencionar, ya que en cada transmisión pues ingresan bastantes mensajes, pero gracias por hacerlo, gracias por dejarnos su comentario, y a nosotros nos da mucho gusto el poder llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentren, en cualquier parte del mundo. Vamos a
tener acá algunas palabras también de don Angelito, nuestro animador de la fe, que por acá lo encontramos. Por ahí estamos visualizando a don Ángel, que en Estados Unidos están saludándonos y agradeciendo esta procesión. ¿Cuál es su impresión ante esta fiesta de San Ildefonso? Una buena tarde para cada uno de ustedes. Estamos desde Guatemala, desde San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica, en esta procesión, ya que es parte de la santa tradición que la iglesia lleva por muchos años acá en nuestro pueblo y en los pueblos de la diócesis de Huehuetenango, que tenemos las imágenes, que esto nos ayuda a llevar una religiosidad popular, ya que la vida de los santos es la vida que nos invita a nosotros poder vivir una vida de ejemplo y tenerlos como modelo. Tal es el caso del festejado del día de hoy, San Ildefonso, nacido en allá por Toledo, España, y que se ha querido quedar acá con nosotros su imagen, y que gracias a él, y que celebramos por supuesto la muerte de él, porque lo que celebramos es que San Ildefonso muere un 23 de enero, es lo que estamos celebrando. Nuestro saludo cordial para ustedes allá donde nos visualizan, donde nos escuchan, seguramente pues usted que está fuera de nuestras fronteras con toda la ilusión de querer regresar a su pueblo, bueno, aquí le esperamos con los brazos abiertos desde la linda tierra del Copal, hoy que estamos culminando esta fiesta en honor a San Ildefonso. Claro, hace 2 años atrás que no se celebraba esta fiesta por la misma situación de la restricción que tuvimos por la pandemia, que tristemente a cuántos hermanos se llevó esta pandemia, que ahora que tenemos la oportunidad de llevar esta fiesta, pues si podemos participar, siempre con la recomendación de que todos como hijos de Dios, pues nos cuidemos, porque tenemos que cuidarnos. Gracias a Dios, lo que es la vacunación nos vino a dar esa fuerza psicológica para continuar en nuestras festividades religiosas, que podríamos decir que San Ildefonso es el corazón de este pueblo, el corazón de cada uno de nosotros, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Así es que siéntase contento usted, que por los medios de comunicación social y por la red que tenemos, las redes sociales, pues usted tiene la oportunidad de ver un poquito de su pueblo, compartir con nosotros a través de este medio, y por supuesto desearle que Dios le ayude allá donde usted se encuentra. Gracias a quienes nos han ayudado para el proyecto de transmisiones de radio, también para que tenga vida esta radio Santa Cruz MAM, que es una radio de usted y de nosotros, aunque usted esté lejos, pero es parte de este pueblo, así lo creemos nosotros, y la radio está para que usted pueda visualizarnos. Saludos cordiales, que estén bien, que Dios les acompañe donde se encuentran, y esto es TGIT Radio Santa Cruz MAM 106.5 FM, transmitiendo desde las calles donde llevamos esta procesión como una religiosidad popular que nos ayuda a vivir nuestra espiritualidad. Una buena tarde. Muy bien, gracias don Angelito, y seguimos nosotros recorriendo. Gracias, ahí al ratito nos vemos. Don Ricardo también por acá nos está acompañando, saludos. Bueno, vamos a ir hasta el frente para que ustedes se puedan dar cuenta también de qué es lo que tiene la procesión, quienes van acompañando la procesión. Vamos a hacer un panorama general de esta solemne procesión en honor al santo patrón San Ildefonso. Como ya les mencionaba, pues la procesión para este día lunes 23 de enero del año 2023, y seguimos acompañando entonces, transmitiendo los momentos acá a través de Santa Cruz MAM. Por acá también podemos ver que encabeza esta marimba, esta bonita marimba que tenemos por acá. Y saludos a Mario Ramírez allá en Georgia, saludos a Domínguez desde Norte Carolina, saludos a la familia Ramírez, trabaja en Atlanta, Georgia, nuestro hermano, vamos a ver por acá, Mario Ramírez, así que saludos. Entonces por acá es, ¿cómo se llama?, encabeza entonces la marimba Cultura Maya Mam de la aldea del Granadillo, como siempre. Bueno, estuvieron también en distintas actividades el día en esta fiesta, y hoy lo hacen acá, Cultura Maya Mam de la aldea del Granadillo de San Ildefonso, Ixtahuacán. Saludos a Eber Morales también,
y bendiciones a la persona que está transmitiendo. Bueno, pues es un gusto servirles, es un gusto transmitirles parte de San Ildefonso Tabacán. Mi nombre es José Luis Pérez, por acá siendo parte también del equipo de transmisión de Santa Cruz, man. Jorge Hernández también, saludos allá en Chimaltenango. Máximo Jiménez, gracias por el apoyo. Máximo, originario del centro de San Miguel, actualmente vive en Miami. Gracias, Máximo Jiménez, por el apoyo a nuestras transmisiones. Saludos cordiales, Dios les bendiga. Héctor Méndez también, allá en Atlanta se encuentra nuestro amigo Héctor Méndez. Queremos agradecer también a don Julio Alba por el apoyo a nuestras transmisiones, también a don Rafael Morales. Don Rafael Morales, que siempre ha apoyado nuestras transmisiones, de la misma manera lo ha hecho el profesor Elías Ortiz Andrés, quien es nuestro alcalde municipal, también ha estado apoyándonos como Santa Cruz MAM. Queremos agradecer también a Soluciones J&Y allá en el barrio El Llano. Allá en el barrio El Llano se encuentra Soluciones J&Y, todo lo relacionado a los trámites en la SAT, registro de títulos, de la misma manera como trámites en la Contraloría, declaraciones, bueno, pues solo, todo en un solo lugar. Pues también les ofrece el servicio de caja rural, retiros, depósitos, cobros de remesas, pago de servicios de energía y otros servicios, solo en Soluciones J&Y allá en el barrio El Llano. Por acá también viene entonces el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos son quienes están por acá. También viene el Consejo de los Alcaldes Comunitarios, Alcaldes Auxiliares, son los que vienen encabezando también acá esta fiesta. Ellos también son parte de esta fiesta. Saludos a Chapín González, a Chanchi desde Houston, Texas también, y también Chapín González Vázquez desde Florida. Saludos a ustedes, gracias por estar comentando nuestra transmisión. Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá mejor y vamos a ver qué comunidades son las que están acompañando esta procesión. Y como les decía, vamos a hacer un panorama vamos a tener una toma de toda la procesión, toda la procesión, para que ustedes se den cuenta. Y por ahí vamos a terminar. Virginia Lainez dice desde Costacuca, Quetzaltenango, felices fiestas. Gracias a Virginia Lainez. Dios le bendiga también allá en Costacuca, Quetzaltenango. De la misma manera lo hace Brando Ramírez. Con salud, gracias a Dios. Por eso estamos acá compartiendo con ustedes. Gracias a Dios. Gracias a San Ildefonso, que nos ha bendecido siempre. A Oscar Hernández desde Virginia Beach. Saludos, mis amigos. Gracias por el saludo, Oscar. Dios le bendiga también. Excelente día. Por acá está entonces la imagen de la Virgen de Concepción, del caserío La Laguneta, de la aldea Vega de Polajá. Por acá también vienen las reinas de la comunidad. Por acá vienen las reinas de la comunidad acompañando también a su patrona, la Virgen de Concepción. Es la que encabeza entonces la procesión de las imágenes. De la misma manera lo hace la comunidad del Papal a través de la Virgen de Candelaria. La Virgen de Candelaria también se hace presente. También tenemos por acá a las reinas. Cabe mencionar también que el Papal está construyendo nuevo templo, un templo un poquito más grande para quienes puedan colaborar con ellos. Albercito Cinto desde Norte Carolina, también Alex Pérez desde Florida, Miami. Luego seguimos entonces, ahora tenemos la comunidad de la aldea Casaca. La aldea Casaca, acá nomás, por acá está la Virgen de Guadalupe de la aldea Casaca. Por ahí estamos observando también a la señorita Apostbech. Bechatlosh también, ¿no? Es la señorita guadalupana la que también está haciendo acto de presencia acá en esta procesión. Luego, de la misma comunidad de Casaca,
de la misma comunidad viene la imagen de San Ildefonso, y la otra semana, la próxima semana, también la comunidad de Casaca estará de fiesta porque estarán celebrando la octava de San Ildefonso. La octava de San Ildefonso es lo que celebrarán entonces allá en la aldea Casaca. Por acá están entonces, si ustedes observan aún su familiar, menciónelo ahí en su comentario. Bueno, seguimos entonces. Ahora tenemos la comunidad de La Cumbre. La Cumbre, quienes vienen con vistiendo un rojo pálido. Y también por acá están las señoritas, las princesas. Ahí está la señorita Deportes, la señorita San Isidro también. Bueno, pues aquí viene el patrón San Isidro Labrador. Fiesta que se celebra en mayo, 13, 14 y 15 de mayo. Se celebra allá en La Cumbre. Leonardo Pérez, saludos a toda la gente, nos escribe por acá, gracias. Jorge Domingo dice desde Norte Carolina. Elizabeth está viendo la transmisión, saludos cordiales a Jorge. Entonces, así que tenemos entonces la imagen de San Isidro Labrador. Por acá están también los cofrades identificándose como de La Cumbre, como cofradía de la imagen de San Isidro, por ello hoy decidieron pues también tener este bonito uniforme. Seguimos viendo, abriendo más camino, y ahora tenemos la aldea del Granadillo, aldea El Granadillo, y por ahí está la reina, ahí enfrente de la imagen también, la reina Echtalnush, así le llamamos acá en Ixta, al niño Jesús. Queremos saludar ahí por ahí a nuestro amigo José Domingo desde la parroquia San Rafael Arcángel. San Rafael Pesa, muchas bendiciones a ustedes también allá en San Rafael. Aquí está la imagen del niño Jesús, entonces patrono de allá de la aldea La Cumbre, la comunidad del niño Jesús La Cumbre. Ahora seguimos entonces, ahora tenemos la imagen de la aldea Acal. Aldea Acal también dice presente en esta gran fiesta, y tenemos entonces la imagen del patrón San José, patrono de la aldea Acal, y por acá también está acompañando esta imagen la señorita que representa a la aldea de Acal. Saludos a Víctor Felipe Ortiz desde Polajá, saludos ahí en Polajá, Dios les bendiga. Jorge Domingo, saludos amigos, saludos en esta fiesta nos escribe. Bueno, saludos Jorge, Dios le bendiga. Seguimos entonces, y por acá tenemos otra comunidad, y ahora nos vamos hasta San Miguel. San Miguel también se hace presente, Vega de San Miguel. Por acá están visualizando ustedes la imagen del patrón San Miguel, que es el que visita al patrón San Ildefonso. Por ahí también están las reinas, las princesas que están acompañando esta procesión. Luego seguimos y nos vamos entonces a la aldea de Vega de Polajá, al sur de nuestro municipio, y por ahí vemos también la imagen del patrón San Marcos Evangelista. San Marcos Evangelista es el que está como patrono de la aldea Vega de Polajá. Por ahí también van las señoras de la cofradía. José Ortiz, saludos a mi cuñado Alfonso, dice, seguramente nos estará sintonizando también el cuñado Alfonso. Jorge Domingo, pásenla de lo mejor, gracias. También a la Nenis, saludos, dice, desde Pensilvania, bendiciones a ustedes. A Edward también, saludos a toda la cofradía de San Miguel, seguramente estarán viendo nuestra transmisión también. Patrón San Marcos, por ahí está patrón San Marcos. Ahora tenemos entonces acá lo que es el patrón Santiago Apóstol de la aldea, del caserío Chanchiquiá, de la aldea Acal. Caserío Chanchiquiá también se hace presente a través del patrón Santiago Apóstol, es el que viene por acá. Y por acá también vienen las niñitas, princesas de allá de la comunidad, las reinas también vienen, y vienen haciendo acto de presencia y por acá. Y viene entonces lo que es el patrón Santiago Apóstol de Chiquinilá. Seguimos entonces, y ahora tendremos la imagen de la Virgen María. La imagen de la Virgen María, que está a cargo también del Consejo Parroquial, y hoy pues ahí están las
señoras cargando con la imagen de la Virgen María. Luego viene la patrona parroquial, ella es patrona parroquial, la Virgen de Guadalupe, a cargo de las señoras de Guadalupe de nuestra parroquia de San Ildefonso. La imagen entonces de la Virgen de Guadalupe, patrona de la parroquia de San Ildefonso. Luego seguimos entonces y le sigue la imagen de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también se hace presente a través de la cofradía. Para los patrones parroquiales, las cofradías se eligen por aldeas. Cada año pues le toca a diferente aldea estar a cargo de la imagen, en este caso de la imagen de San Francisco de Asís. Saludos entonces a cada uno de ustedes, gracias por estar conectado a Santa Cruz Mam, transmitiendo tus momentos en esta fiesta de nuestro patrón San Ildefonso. Así que seguimos saludando a Javier de Domínguez, saludos a mi papá, dice, bueno, por ahí estará viendo y verán el papá esa transmisión. Jocely Domingo Jiménez desde Alabama, saludos. Ahora tenemos entonces a la imagen del patrón San José. El patrón San José también por acá es un patrón. Que demuestran las familias, es de esta manera como ellos están demostrando su alegría por el patrón San Ildefonso. Así que por acá también vemos a los integrantes del consejo, por acá viene el reverendo padre Gabriel Rodríguez, viene don Ángel, vienen los animadores y todos quienes están formando parte de esta procesión y están a cargo en la coordinación de esta procesión. Desde el Caribe de México, Juan Carlos Velázquez, saludos a la familia Velázquez. Gracias por el comentario, también José Ortiz, patrón San Ildefonso, ahorita viene el patrón San Ildefonso. Apenas vamos con el patrón San José y ahora por último viene el festejado, viene el de la fiesta, viene la persona, bueno, la imagen a quien todos quieren saludar. Por aquí viene la Marimba Gómez de la aldea La Cumbre, alegrando esta fiesta con los sones. Nuestro saludo también a Raúl Gómez, también que por ahí estamos saludando a su familia. Él está allá en West Palm Beach, Florida. Aquí viene entonces el festejado, la imagen de San Ildefonso, la venerable imagen de San Ildefonso Obispo. Así que por acá entonces ya se encuentra. Acá es el festejado, es el que tiene que ir de último, es el que tiene que llevar chirimía, trompeta, marimba, tambor y por supuesto mucha alegría acá en las familias. Así que por aquí está entonces la imagen. Que seguimos entonces después de la imagen del patrón, donde le acompañan también la cofradía saliente, la cofradía entrante, por acá están. Ahora seguimos entonces, ahora tenemos acá a los moros, acá están los chiquitines, los monitos y los monos, dándole la alegría a las familias.
Así es como estamos entonces visualizando esta procesión, una procesión acá en nuestra parroquia de San Ildefonso. Saludos a ustedes que nos están dejando su comentario. Saludos, gracias. Por acá están los cohetes ante la imagen de San Ildefonso. Van los cohetes que significan que hay fiesta en Ixtahuacán, y hoy es el gran día, el 23, es el gran día en donde se celebra a San Ildefonso. Bueno, después de haber visto pasar lo que es la imagen, nosotros retornamos y nos vamos a otro punto para poder seguir con este recorrido, acompañando esta procesión de San Ildefonso. Y por acá estamos en la calle del internado. Esta es la calle del internado, para quienes se recuerdan y están lejos. Saludos a Chusita, a Antonia Elizabeth. Bueno, también ya le devolvió el saludo Antonia, Tonita, ¿por dónde andas, Tona? Bendiciones. Bueno, seguimos entonces con nuestro recorrido. Buenas tardes. Y por acá tenemos algunas tiendas. Bueno, tenemos todas las tiendas todavía. Tienda de ropa para niño, para caballero, para señora, para señor. Tenemos entonces también por acá otras tiendas. Acá enfrente de la agencia Ban Rural tenemos todas las tiendas por acá. Así que seguimos entonces. Vamos a agarrar recto la calle de los Limares, la calle que conduce para lo que es la escuela Oscar de León Palacios. Por allá vamos a salir y seguimos con nuestro recorrido. Entonces, por acá ustedes pueden visualizar ropa. Si no han venido a comprar, también invitamos para que puedan venir a comprar por acá. Saludos, provecho. Bueno, seguimos también otra venta de zapatos por acá. Tenemos... ¿Vamos a subir? ¿Juntos? Ah, entonces justo. Dani, estas esquinas, chavos.
Y parece que sí, porque no estaban cuando empezaron a transmitir lo mismo. Yo creo que sí. Decirles que son los fines que no van a estar transmitiendo aquí, lo voy a ver. Y aquí se ve eso. Para ver. Bueno, seguimos compartiéndoles entonces y agarramos y retomamos lo que es la calle Las Estrellas, la calle Las Estrellas, y hasta aquí finaliza entonces lo que es las ventas, y por acá está entonces ya la calle Las Estrellas. Saludos a Ramiro Jiménez Gómez, dice desde Virginia. Saludos desde Virginia y a nuestro amigo Ramiro Jiménez, Transmisiones Bernardo. Saludos desde Norte Carolina. Gracias por el mensaje, gracias por el saludo. Y aquí estamos entonces. Seguimos nosotros ya para poder retomar otro punto de esta procesión de nuestro patrón San Ildefonso. Por acá ya encuentran ustedes, pueden visualizar los encargados de los cohetes, de las bombas. Los encargados están también conformados por la cofradía, las diferentes cofradías, pero de la misma manera también por los auxiliares, que son los que están acá también a cargo y llevando y velando por el orden. Y ahí está, allá al fondo, ustedes pueden visualizar sobre esta avenida pues ya viene la procesión llevando las calles principales de nuestro municipio. Y por acá vamos a ver un poco el baile también del Consejo de Ancianos, como les mencionaba, el Consejo de Ancianos, pero también el Consejo de los alcaldes auxiliares, de los auxiliares de nuestro municipio. Sí, efectivamente, entonces sí es la directiva de los auxiliares, son los que vienen encabezando, los que vienen danzando, demostrando esa alegría, ese fervor. ¿Y quién no? ¿Quién no va a estar alegre? ¿Quién no va a estar contento con todas las bendiciones que San Ildefonso nos ha dado? Así que bien, entonces vamos a dejarle sonido ambiente para que ustedes puedan ver el baile de las señoras, que quienes conforman las señoras y los señores, quienes son parte de la directiva de los auxiliares, pero también el Consejo de Ancianos. Saludos para todos los del Llano de parte de Daris Sales. Si nos están escuchando por la radio, saludos a ustedes de parte de Dari. Especial para la familia López del Llano. Aquí están entonces las señoras del Consejo de Ancianos, pero también la directiva de auxiliares. La directiva de auxiliares vienen alegres, contentos, aquí danzando al compás de la marimba cultura maya mam del Granadillo. Thank you.
dice por acá, la cofradía del Papal. Por acá vienen la cofradía del Papal. Rudy Pérez, saludos allá en Florida. Acá está la cofradía del Papal, miren ustedes. Cofradía del Papal, Papal, cofradía de la Virgen de Candelaria, el Papal. Así que gracias a Rudy Pérez por acá. Estamos pasando el saludo de parte de Rudy Pérez, dice saludos a toda la cofradía del Papal. Gracias. Allá en Florida, por acá está nuestro cofrade, ¿eh? Ahí estamos, Rudy, complacido, ya les pasamos el saludo. Por acá escucharon el saludo, también el saludo a las princesas del Papal, la princesa de Deportes, la señorita Deportes, también la señorita Simpatía y por supuesto la flor de Candelaria de allá del Papal. Aquí están escuchando, Rudy, bendiciones también. Adelson López, también Jacksonville, Florida, bendiciones, saludos a ustedes. Entonces, seguimos saludándoles, gracias a todas las comunidades también que están conectadas a Santa Cruz. Hermanos y hermanas, Radio Santa Cruz, 106.5 FM, salud, bueno, también los de cofradía, cofradía de Tatlosh Mash Asap, Lepshkizach también, Pekukel, Pekukel, también cofrades, Pekukel, cofrades de Teus, los también patrón San Isidro, también los de Kukel, saludo, Tohanengir. Bueno, pues a la que Jukel, a tu Atkioklen, te cofrade, pues a tu que no, el Shinchi. Así que luchan el teteus, el de Leonardo Ordóñez, Chesumash, Mississippi, Salajo de Kiye, Chiquina, Bishinkiachi, Bena, Junquiola, de transmisión, luego Tequieque Kukel, también Jungolbel, Tequieque Kukel, Mash Teus, Atunga también, este Mash Hlaxe, Atkata en Tema Chulcanan, salud en Anguir, pues también Golbel, Tequie, también Lutzen, y Cofradía del Granadillo, Cofradía del Granadillo, también de Chacarnada, Ata Jejukel, también de Chacarnada, Mazula, hasta el Nush. Niño Jesús también te chacarnada, Luzen Luquena, haz niño Jesús Mazultén Saluquena, también Tugne Rihashik, Jun Golbev el Tete, de Kieke, y Kuntachep, Chesinekin, Hazden Bikama el Tete, Tokyol, y Kuntachep, Cofradía de San José, Luzen también Mazultén Saluquena, haz Atkekukal, Cofrades, lo que también Mazultén Saluo. Machulte Jukul Cofrades, saludos. Toho Amel Tejala. También Atke Jukul Chiquín, Bishimash Estados Unidos, Bishah Samiel, Jalusun Tiblal, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, Tazaluken y Atsun Tiblal, Matzeh, salud. Volverte José Luis Pérez más Atlanta Georgia arriba X te chismo más que tiro no chonti más tiro más que todo fiol la salud a Sulsen también Tatmac Sulsen Tatmac Sulsen Tatmac salud que no hacen patrón sahu más plaja más plaja más polaja as Mazul Canan patrón San Marcos Lucerque y Hansante de salud. Así que salajo de que hay que hacer al que hay que hacer que salud de tía, pues más que te haya más flaxa, al chiquina de transmisión, lo que pues también al verbo de que hay los que hay cucal también encargados de Tiblal Tatmac, patrón San Marcos Evangelista. A Sulsen, Sulsen Lapistar también Tiblal Tatiau, Lusen Tatiau.
también a Choque en Jesús, Ocha, Santiago Apóstol, también Choque en Jesús, pues Jal, pues hace un patrón más chanchiquia, hace un patrón Luquín, Chepchal, Chesen, Luquín, Banjal, pues Banjal de Tey, Chepchal, Chatum Tay, Chush, aquí junto al Tiola, Doc Transmisión Luquín, Maximins también Chesen, Pongol Bel de Kiyo, Kilkay, para Chondi Maximins. Lucen también Zulsen, Santiago Apóstol, hacen Tatiao, patrón de Chanchiquia, hacen Juntle Tiblal, Lepistar Saluquín, tu procesión. Tetirche, también Lepistar Tiblal, Virgen María, Olvérate, Julián César Ramírez, más Chicago, más Cholmés, está Julián, bueno, Chondi Julián, quien es Machetón, juntió el saludo. Facebook, bueno, aquí el Google Chiquín, Facebook, aquí el Google también Chiquín, Radio Santa Cruz, llamas en Zulcana en procesión, salud más comuns. Maximín Chetza, Jule Canela, volvete, Maximín Chetza, salud, Luza, Tiblal Tatiao, Lepsach Tiblal Virgen María, también Azaje encargados, Consejo Parroquial. Dari Sales, si se quiere, fue un golpe. Mi tía Juana López Ortiz, está más chanchla. Un golpe de Nahuan López también. Un golpe de Tey más Florida. José Sales también. Un golpe más Nueva York. Y aquí el Quechal más Teus. Sulsen también. Tiblal Virgen de Guadalupe. Hacen Virgen de Guadalupe en Lapchok. Al día que toque señora de Guadalupe, también lo que Ash Lepsarta Pal, Padre Gabriel, Don Ángel, animador de la fe, Ash Atke, animador, también Machulten Saluquén, Nengil, dos procesión. Volvete también de Enrique Ramírez, más Miami, Florida, Chonti también, sí, Benat Salúa. Tu comentario, Luquén, tu transmisión. Bueno, Lepsach Tatlas, Lepsach Tatchep, Lepsach Tatlosh, Mankbel Tiblal, Asen Tatlosh Mazach, también Lepsach, entonces que Bishen, también Ashat Convite, llama Chulkan Convite, salud, también te. Tu procesión, ¿verdad, Luquín? Jala 23 de enero, jala el San Ildefonso, tu quejil a Dios, tu quejil a Dios, tu chach, asam, el San Ildefonso, jushal, ochetón tan ebel, ochetón tan ebel de Dios, shotzunkutiekan tib Virgen María, otzaga antko Virgen María, tej San Ildefonso, tuntlaj, nema gundo bantón, nema gundo bantón, entonces, tuntlaj, ochetamán, Virgen María, bueno, aye, Ay, Matsoktena, Matsoktkolana, Hina, Machin, Shokobana, Shoke Hukel, bueno, Lutzen, Chubal, Lukin, Arsen, Noka, Suya, Shon, Kukon, Dakpal, Mikron, Obispo, Arsen, Sharon, de San Ildefonso, que además que tú, San Ildefonso, Achtat, Kajo, bueno, pues, Oksh, Oku, Yuk, Tukius, Chesson, porque Nem, Tokzil, mientras San Ildefonso se clamó, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Así que también, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Buenos saludos a don Pedro Gómez, cofrade de San Francisco de Asís, de parte de Gómez Raulito. Santa María, Madre de Dios. Gracias por estar conectado a Santa Cruz. No, por acá viene ahora ya la imagen nuevamente, la imagen de San Ildefonso, Sultzintlaltatloch, los Tatlosh Luken Aishkehuk en Chiquin Lash, a Tatlosh Lua y a Lepsinza también, Revision, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Bueno, en esta ocasión también se reza el Santo Rosario. En medio de la procesión, los cinco misterios se rezan. Ya hace algunos años que se empezó con este modo de poder rezar el Santo Rosario, para que también pues se vaya fortaleciendo y se vaya dando el fervor que tenía la Virgen María, que tenía San Ildefonso hacia la Virgen María, y que nosotros también tenemos que rezar el Santo Rosario. Vienen los moros entonces, por ahí están los moros. Ahí vienen los monos entonces, vienen los monitos. Por ahí están los monitos entonces. Seguimos saludándoles entonces. Estamos acá ya con el baile de la granada, los moros que están por acá ya pues bailando, acompañando esta procesión. Por ahí están entonces
moros. Bueno, y se agrega a esta procesión ya casi que de último, se agrega ahora ya el convite San Ildefonso, haciendo el honor a su nombre. Pues por acá también pues estará acompañando lo que queda de este convite. Estamos casi que a la mitad de esta procesión. Así que se adhiere entonces, bueno, viene entonces el convite San Ildefonso en esta oportunidad, lo hará, hará su última presentación también, ya que pues hoy es su última presentación. Después de la procesión parece que harán su presentación final allá por la plazuela, y bueno, pues después se descubrirán el rostro. De la misma manera lo hizo el convite Ajpón hoy en la mañana, quien le mandamos también un caluroso saludo a todos sus integrantes, al profesor Víctor Castillo también, quien dirige el convite Ajpón, convite juvenil Ajpón. Así que seguimos entonces y mencionándoles entonces que por acá estamos entonces acompañando esta procesión. El día de mañana, ya les había mencionado, a las 9 de la mañana será la subida de la imagen del patrón San Ildefonso a su altar de honor, a su camerín. Ustedes quienes han visitado la parroquia de San Ildefonso ya conocen cómo es el templo, cuál es el lugar, cuál es el camerín del patrón, elevado a las alturas. Así que el día de mañana entonces a las 9 de la mañana será elevado la imagen del patrón, la imagen grande del patrón San Ildefonso, a su camerín a las 9. Después de la subida, pues a las 3 de la tarde también iniciará el concierto. De 3 de la tarde a 5 de la tarde iniciará el concierto de marimba por la Marimba Estrella de Guatemala,
el gran concierto ahí frente al templo parroquial en homenaje a San Ildefonso. Es organizado por la directiva de la Noche del Recuerdo. Y después, a las 5 de la tarde, los guerreros de Guatemala harán también su concierto. Harán su concierto también, esto patrocinado por el alcalde municipal, profesor Elías Ortiz Andrés, a quien le mandamos también nuestro saludo. 5 de la tarde inicia entonces también el concierto de los guerreros de Guatemala, finalizando hasta la medianoche. Si ustedes quieren venir a danzar, a bailar, será libre. Será en el ahí por donde está la cancha polideportiva, frente al salón municipal. Ahí estará entonces el grupo Guerreros de Guatemala. Y a las 7 de la noche también habrá quema de castillo, habrá quema de luces artificiales, siempre en el atrio del templo. Y de esa manera estaremos culminando la fiesta de nuestro patrón San Ildefonso. Pero a las 3 de la tarde también el Juventud Copalera, el día de mañana el Juventud Copalera estará haciendo pues también los honores al equipo de China Bajul masculino, realizando su presentación el equipo del Juventud Copalera, el representativo de San Ildefonso Ixtahuacán. Así que el día de mañana entonces tenemos más actividades y nosotros trataremos de llevar todo lo que vaya a acontecer acá en nuestro municipio. Saludos acá a un Mercedes, quienes están todavía en sintonía. Por acá viene entonces el convite San Ildefonso, bailando, danzando. Son algunos de sus integrantes. Este convite que cierra la procesión para este día, lunes 23 de enero. Así es, estamos agradeciendo a ustedes esos fuertes aplausos que están presenciando aquí los muchachos, están bailando al ritmo del ranchero. Así es, estamos agradeciendo a los patrocinadores del audio, al director de Estrella de Tierra Caliente, que nos patrocinó el audio del recorrido, y como también estamos ya agradecidos con la familia desde Lake Worth de Florida, que nos patrocinó el audio de la presentación. Así que le estamos invitando para que lleguen hoy en la plazuela de la iglesia, terminando la procesión, y contaremos con nuestra presentación, ya que desde ahí vamos a presenciar quién está detrás de cada máscara. Así es, les estamos invitando para que puedan ir a ver la presentación. Bueno, de esta manera entonces estamos finalizando con esta parte de nuestra transmisión, y volveremos más tarde ya con el ingreso de las imágenes en la plazuela, en el atrio del templo, y la despedida de las imágenes, como también la presentación de este convite San Ildefonso. Dios les bendiga, en un momento nos sintonizamos.